cada mañana, así sea a las 4:30 o a las 7 de la mañana, me levanto muy feliz a hacer lo que me gusta. Las aves significan todo. Ese fue como el momento decisivo en el que supe que iba a estudiar aves por el resto de mi vida. La diversidad de aves colombianas podríamos describirla como abrumadora. Este es literalmente el paraíso para estudiar aves y su biodiversidad. Y es muy importante entender cómo funcionan las poblaciones de aves, cuál es su estado de conservación, cómo han evolucionado a lo largo del tiempo y poder brindarle a la biodiversidad una oportunidad de responder a estos cambios. Esto es ciencia criolla. Estamos abordando preguntas fundamentales sobre nuestra biodiversidad y lo estamos haciendo nosotros. A principios del siglo XX, de 1910 y por 5 años, un grupo de investigadores de Estados Unidos, liderados por Frank Chapman, vino a Colombia para estudiar la diversidad de aves en el país y entender dónde se distribuían en las diferentes montañas. Durante esos 5 años recorrieron decenas de localidades, tomando información valiosísima como lo son los casi 16.000 especímenes de aves que reposan en museos y colecciones científicas norteamericanas. Los expedicionarios que vinieron a estudiar las aves de Colombia hace 110 años trabajaron en la región de Honda. Frank Chapman fue la persona encargada de la colección de aves del Museo Americano de Historia Natural en la ciudad de Nueva York. Él publicó una obra muy importante en el año 1917, que fue una síntesis de lo que se conocía sobre las aves de Colombia en ese momento. Cuando Chapman y sus colaboradores subieron por el Camino Real, camino a Bogotá, se detuvieron en este sitio que se llama la Posada del Consuelo, y Chapman escribió que la parte baja del camino había partes que estaban con bosque muy denso. Hoy claramente no vemos eso. El bosque seco tropical es un ecosistema que cubría áreas muy amplias en Colombia y ha sido tal vez de los ecosistemas más transformados en el país. Muchas de las regiones donde actualmente se hace ganadería extensiva antes fueron bosques secos. Las aves del bosque seco tropical que hay en Honda y de esta región del Valle del Magdalena pues no son necesariamente aves que se encuentren en otros lugares del mundo. Entonces las colecciones que se hicieron acá fueron muy importantes para documentar esa diversidad. Y este trabajo que estamos haciendo ahora entonces nos permite entender cómo esa diversidad única nuestra ha cambiado por cuenta de la transformación del paisaje. Queremos tener la fotografía del cambio de las aves, pero además de eso, como los sitios que escogimos para las expediciones son los caminos reales de Colombia de la época precolombina y luego de la época de la colonia, puedo generar oportunidades de guías locales, pero también de la misma gente apropiándose de todo este valor en múltiples dimensiones que tiene su territorio. A nivel mundial existen aproximadamente 10.000 especies de aves y en Colombia tenemos casi 2.000. En este país chiquitico tenemos una quinta parte de todas las aves de todo el mundo. Esto pues a causa de que tenemos 3 cordilleras, 2 mares, la Amazonia, los valles interandinos, la Orinoquia, y además recibimos especies migratorias. Vamos a ir a una de 6. Sí, sí. ¿Cierto? Pero como de aquí y nos vamos como sin coger este zigzag, así nos vamos derechito ya. Sí. Hace rato no escuchaba las cenicorinas. Qué belleza. ¿Les han caído muchas? Sí. Y así les gusta meterse en las redes. Uy, yo quiero venir acá mañana temprano.
Cuando capturamos las aves en las redes de niebla, caen bastantes individuos, pero solamente algunos de estos se recolectan como especímenes de museo. Colectar es casi como tener un libro completo de cada uno de estos individuos que va a durar mucho tiempo. Chapman y su equipo colectaron especies hace 100 años y eso nos permite ahora poder secuenciar su genoma, obtener un montón de información que no hubiéramos podido obtener, por ejemplo, de unos datos en una hoja o de una foto. Así que cuando abren el cajón del museo y sacan este pajarito, tenemos un tejido, tenemos una sangre, tenemos unas medidas, tenemos unos colores de las partes blandas, como los ojos. Toda esta información es la que nos permite no solo entender la biodiversidad, sino también poder planear para su conservación y preservación en el futuro. Estamos en estas expediciones en donde participaron hombres siempre, pero te encuentras en una sección del libro en donde describen colecciones importantes en Colombia y ves el nombre de una mujer. La colección de Mrs. Elizabeth Kerr. Cuando nos dimos cuenta que era Mrs., pues nos emocionamos muchísimo. Elizabeth Kerr vino como en 1900 y de hecho es la persona que más ha colectado especímenes en el departamento del Tolima. Hoy tuvimos un buen día para especies interesantes. Cogimos dos especies endémicas del Valle del Magdalena. También hemos cogido bastantes aves migratorias que vienen de Norteamérica. Entonces, pues nos ha ido muy bien porque esas especies son muy interesantes y todavía no se conoce mucho de ellas. Como mujeres ornitólogas, siempre nos formamos leyendo todo lo que fue escrito por hombres ornitólogos, y encontrar a Elizabeth Kerr fue como una inspiración para seguir y para que las nuevas generaciones puedan comprender la importancia también de la mujer en la ciencia. Las expediciones no son muy diferentes, pero hay cambios tremendos en muchos aspectos de cómo se hace. Uno muy importante, que es el equipo. Nuestras expediciones de ahora se hechas por investigadores de muchos lugares de Colombia. La mayoría de las personas de nuestro equipo son mujeres, mientras que antes eran investigaciones que llegaban de afuera, de solo hombres blancos norteamericanos. Al mismo tiempo, pues los datos y la información se quedan acá. Son para nosotros y para el mundo entero. Es el legado de esta expedición también, es construir capacidad científica colombiana con este material de manera que nuestros estudiantes puedan tener a la mano datos de altísima calidad para resolver sus preguntas científicas en el tiempo. En esta expedición también involucramos a las comunidades no científicas, que tienen una cantidad de información de las aves y del paisaje que son muy valiosas, y construimos ese conocimiento sobre las aves con ellos. Lo que nosotros le apostamos desde la ciencia criolla es dejar ese conocimiento en las comunidades. Hacemos unos talleres en donde cuentan un montón de historias que de otra forma no sabríamos, que responden también a los contextos. Acá el río es súper importante, por eso quisimos hacer un trabajo con el Museo del Río y que quedara y que empalmara lo que nosotros sabemos de las aves con algo tan rico y tan importante como es el Magdalena. Además de eso, planeamos usar toda esta información para el desarrollo de una ruta de aviturismo que utilice proveedores comunitarios en estos lugares de las expediciones y que provea una alternativa económica. La cosa más obvia que ya estamos evidenciando es que las aves que tenemos en estos paisajes de ahora no son las mismas especies que estaban hace 110 años. Han pasado muchas generaciones y es posible que a través de más de un siglo haya habido cambios evolutivos. Si entendemos cómo ha cambiado el paisaje y las aves han respondido a eso, podemos prevenir, digamos, extinciones y reducciones poblacionales, pensando un poco en lo que va a pasar en el futuro con el cambio climático, con el cambio del paisaje que está aún en curso.
Colombia, nuestro país, es un lugar en el mundo muy privilegiado. Alberga una enorme biodiversidad en todos los ecosistemas, que es pues la vida en plenitud. ¿Cómo esto se puede conservar hacia el futuro? Pues eso no lo vamos a hacer usted y yo. Eso lo va a hacer la gente que está en estos sitios. La gente conoce sus animales y es algo que la gente reconoce como suyo. Y que a veces vos llegás, le indicás a la persona, mire, ese pajarito que usted llama así y asá, mírenlo en el mapa. Aunque sea bien común aquí, en todo el mundo es solo de acá. La gente siente, al caer en cuenta de eso, siente como más orgullo, como, uy, es algo único de acá. Esto ha sido muy motivante también, sentir que lo que nosotros hacemos puede de alguna forma ser útil para crear concientización, pero también que puede impactar de formas positivas a la gente que vive en estos entornos y a veces tal vez ni siquiera conocen muy bien la importancia de lo que tienen, de lo que tenemos todos como colombianos.